La orientación es un deporte que se realiza en el medio natural, donde pues, con la ayuda de una brújula y un mapa hay que realizar un recorrido marcado en el mapa en el menor tiempo posible. En ese recorrido tú puedes tomar decisiones en cómo llegar al punto de la forma que tú creas más rápida. Los puntos que vienen marcados en el mapa están reflejados con unas balizas y en ellos hay un dispositivo electrónico en el cual cada corredor lleva un chip personal que marca que ha pasado por ese control y al llegar a meta descarga el tiempo total del recorrido más el tiempo intermedio de cada punto de paso. La orientación es un deporte relativamente reciente en España, pero cada vez está teniendo más popularidad, sobre todo en gente joven y de otros deportistas que lo prueban y les gusta mucho. Yo empecé orientación hace unos 7 años y previamente hacía baloncesto en mi pueblo. Comencé con mis padres yendo a las carreras de Liga Nacional y me piqué. Seguí viniendo, mejoré con atletismo en una escuela de al lado de mi pueblo y hace 2 años me llegué a Madrid y sigo practicando este deporte ahora a alto nivel. Empecé a correr por montaña, a hacer escalas por montaña y ya pues probé orientación en Granada y empecé a entrenar y ya pues empecé a competir a nivel nacional y hasta hace 3 años me vine aquí a Madrid, al centro de alto rendimiento y aquí sigo. Se potencia especialmente para deporte escolar, porque es un deporte que tiene muchas connotaciones interesantes para la formación de los chavales, la interpretación del terreno, estar en la naturaleza, saber manejar una brújula, interpretar un mapa. Y a la vez es un deporte muy interesante porque se puede participar en familia, ya que cada uno tiene un recorrido adaptado a su nivel. Entonces también muchas personas mayores lo realizan junto con sus hijos, nietos, sobrinos. Lo puedes practicar tanto a alto nivel como yo o mis compañeros que estamos aquí en Madrid, pero por supuesto hay muchas personas que lo toman como un hobby y van los fines de semana con su familia o sus amigos y con tal de terminar la carrera y echar un día en el campo se lo pasan genial y practican deporte. Las principales modalidades que hay en orientación son larga distancia, media distancia, sprint y relevos. La diferencia principal entre ellas es el tiempo que realiza el ganador de las mismas. Larga distancia son carreras de más de 1 hora, hasta 1 hora y media. Media distancia entre 30 y 40 minutos y distancia sprint entre 10 y 15 minutos. Otra generalidad que suele haber es que la distancia sprint suele ser en un terreno urbano y es una que se desarrolla en pueblos, en ciudades o incluso en parques o zonas habitadas. El relevo es una distancia especial porque se corre por equipos y cada corredor realiza una carrera de unos 30 minutos y al final es el equipo que hace menor tiempo el que gana esa competición. Cada categoría tiene un recorrido diferente y en la misma categoría los corredores salen 1 minuto de diferencia en la salida, vamos. Al final es una carrera de contrarreloj, entonces no solo compites contra el que va adelante, sino compites contra todos los corredores que hacen ese recorrido, que hacen tu categoría. El entrenamiento de orientación, la base puede decirse que viene un poco del atletismo, al final pues estamos corriendo en la montaña o en zona urbana, pero hay que entrenar una parte técnica, una parte más específica. La parte técnica la entrenamos, por un lado, con mapas o con ejercicios teóricos, en el cual nos permite mejorar nuestra capacidad de interpretar los mapas o de asimilar información de los mismos. En este deporte pues no solo tienes que ser bueno físicamente, estar fuerte, saber correr por el bosque fuerte, sino que también tienes que saber orientar.
y saber orientar al ritmo al que corre. Si tú no sabes reflejar lo que viene en el mapa a la realidad y fallas 5 minutos en ese recorrido, pues va a venir gente que, aunque corra menos, te van a adelantar en clasificación.